En este momento los fanáticos de Mortal Kombat están como locos, porque, a ver, en realidad no pasó mucho más tiempo de lo que pasa entre un mortal y otro, siempre son 4 años, siempre. Pero es la primera vez que no hay un videojuego en el medio, es la primera vez que no tenemos un Injustice. Y lo único que salió fue el Mortal Kombat Mobile, que creo que fue el año pasado, que todo el mundo quedó con, ¿qué es esto? Mortal Kombat Mobile, que es un juego gacha, que no sé quién lo jugó. Ya son las 10 de la mañana, son las 10. Ok, tenemos el trailer. No, boludo, mirá el nivel de realismo, la concha de la lora. Time to wake up. ¿Quién es este? ¿Un joven Raiden? To a blank canvas that I have painted in with warmth Ok, and peace. Continúa el 12. Continúa el 12. New era. The choice is yours. Whether to live in ah, es Kun Lao. Bien, sí, continúa Aftermath. Or bloody strife. Mira, ¿qué pasó? Bueno, bien, ¿eh? Como dije, Kitana puede estar porque es súper vieja. Ah, mira, están las dos. Okay, muchos personajes clásicos, obvio. Opa. But a storm is brewing, and soon you will discover. Es lo que le dije, gente. Even in this new era, one constant remains. Shang Tsung, papá. There is always something worth fighting for. Oh, oh, oh. ¡Ay, Dios! ¿Estos son los gráficos del juego? No, esto es cinemática, no hay forma. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god. No, no, no. ¡Los ojos! Oh. Ay, Dios. Son unos hijos de puta. El 19 de septiembre. Y hay que preordenar a Shang Tsung. Son unos hijos de su chingada madre. Oh, Dios. Necesitamos ver esto en mejor calidad. Necesitamos ver esto en mejor calidad. Es lo que dijimos, o sea, es lo que yo comentaba de que arranca del final de Aftermath, o sea, cuando Liu Kang reinicia todo, y es re loco que justamente acá Raiden es una persona normal, es un chaval normal. Como dije, obviamente tenemos personajes clásicos como Scorpion, Sub-Zero que pueden tener antepasados, es otra época. O sea, es Mortal Kombat 1 porque arrancan los torneos desde acá. El nivel de hiperrealismo que va a tener este juego es increíble. Lo que tiene, por ejemplo, Shang Tsung no tiene más la cara de Kari Hiroyuki Tawada. Tiene un rostro más como Nacho. Es bestial, bestial. Lo que voy a tener que censurar todo esto. Ahí lo que vemos son todas fatalities. No hay mecánicas nuevas. Y siempre hay una preorden esperándote. A ti, sí, a ti, fanático de Mortal Kombat. O sea, no es lo que yo quería. Gracias, NetherRealm. Pero igual lo acepto. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Bueno, vamos a chequear lo que dice abajo. Dice. Beta cerrada solamente en PlayStation 5, Xbox Series X y S. Eso apesta. Eso quiere decir que va
vamos a tener algún problemita con el port. Pero esto es un trailer cinemático, esto no es gameplay, ni a gancho. A ver, es lo que comenté en el video anterior, que era lo más lógico hacer con una saga como Mortal Kombat. Pero le dio una vuelta de tuerca más que decir, ok, vamos desde el inicio de los tiempos, pero el torneo arranca de manera diferente. Es una reimaginación de todo el universo a partir de ahora. Eso significa muchos personajes nuevos, pero muchos de los clásicos, porque muchos tienen miles de años y pueden estar en el pasado. Juego directamente Mortal Kombat 1, tal cual el leak. Es un reboot, más que reboot, una reimaginación, un soft reboot. De nuevo, porque Shansung vuelve. Hasta que no veamos un gameplay del juego, estamos en bolas en cuanto a calidad gráfica. Pero esto que viene ahora, si bien, por un lado, me parece lo más lógico para hacer, creo que tendría que haber esperado más tiempo. Pues están reiniciando todo nuevo, desde un punto de vista diferente, no volvamos a Mortal Kombat 1, creemos una nueva historia de la franquicia. Y es difícil, o sea, acá no vamos a tener ni a Johnny Cage, no vamos a tener a Sonya Blade, ninguno de los personajes humanos con los que muchos se engancharon no van a estar. Y encima me da risa, porque siempre chitean con Scorpion y Sub-Zero. Porque por alguna razón, que no entiendo, Scorpion y Sub-Zero se pelean en la época medieval y están vivos durante los 90. Todavía nadie se pregunta cómo pasa eso. Scorpion tiene lógica, estaba en el infierno. Sub-Zero, no. Y la trataron de explicar en la película de Mortal Kombat. Pero en este caso, sigue sin tener sentido. Y tengo que admitir que no soy muy fan de estos trajes, ¿eh? No soy muy, muy fanático de estos trajes tan tranquis, digamos. Son mucho más simplistas que los anteriores. Ahora, ¿qué nos queda esperar de todo esto? No sé. Yo, la verdad que tengo mucho miedo con este nuevo acercamiento a la narrativa. Pero me la pueden recontraponer con, primero, cómo se juega el modo historia. Y segundo, con el gameplay. A mí me hubiese gustado más cosas, por supuesto. No era lo que esperaba, pero cuando entré a ver la violencia fue como que, ah, sí, inyectélo directamente en mi sangre. ¿Qué opinan ustedes? Mucha gente está contenta, le gusta. Pero estoy seguro que no sé cuándo va a ser el próximo anuncio, pero teniendo en cuenta que la fecha de salida del juego es en septiembre, nos quedan, a ver, estamos en mayo, nos queda julio, junio, agosto, septiembre. Eso quiere decir que solamente nos quedan 4 meses, como pasó la última vez que salió un anuncio de Mortal Kombat. Así que lo más seguro es que en el próximo evento más o menos pierde de videojuegos, que creo que es el Summer Game Fest, vamos a poder ver gameplay de esto. Y mucho, mucho, porque tienen 4 meses.